para todos, queridísimos alumnos de nuestra institución educativa. Un saludo muy especial para el intendente jefe, Ronald Javier, para el subintendente John Ducuara. Bienvenidos a nuestra institución educativa. Al doctor Víctor Manuel Arias, secretario de gobierno, es alumno también de nuestra institución educativa. Bienvenidos. También es una invitación de parte mía que aquella persona que gane se una con los demás para buscar el buen mensaje, la buena responsabilidad, el buen trabajo y la buena imagen de nuestra institución. De candidatos a la personería estudiantil y de la misma manera presentación de candidatos a Contraloría Estudiantil, periodo 2024. Ustedes que ya están en grado undécimo y próximos a graduarse, ¿qué nos pueden decir sobre la cátedra de agroindustria y cuál sería su mejor propuesta para seguir mejorando? Muchas gracias. Quiero motivarlos a que hagan parte de la agroindustria, ya que es una materia muy bonita y que pues los puede motivar a ustedes a futuro, a muchas cosas. El área de agroindustria es, por decirlo así, como una materia fundamental en la institución, ¿sí? Porque pues ya ustedes saben que décimo y once, bueno, desde noveno, se empiezan a realizar varias prácticas y pues en sí esos son fundamentales pues para la institución. Respecto a la clase de agroindustria, me parece que es supremamente importante dentro de la institución, ya que nos colabora y nos ayuda a trabajar en equipo con los diferentes estudiantes y a obtener pequeñas responsabilidades desde grados inferiores. ¿Cuáles serían sus estrategias para minimizar el uso de las malas palabras por parte de los estudiantes? Esas palabras no son buenas y enseñarles el significado de las palabras para así tener un mejor ambiente escolar y menos de groserías y eso. Gracias. El ejemplo, ya que en algunos estudiantes de los grados superiores también dicen estas palabras de manera muy abierta, lo que genera que los niños pequeños aprendan del ejemplo, ya que pues como ellos son de menor edad, su mecánica de estudio y de aprendizaje es mediante el ejemplo que le dan las personas de mayor edad. Hacer charlas en cada uno de los salones trayendo ejemplo a nosotros, los estudiantes de 11, ¿sí? Que somos los que llevamos el ejemplo acá de toda nuestra institución, de los niños más pequeños, ya que ellos aprenden de nosotros. ¿Cómo se puede generar conciencia frente al manejo de basura y residuos, sobre todo la clasificación de todo lo que se genera en el colegio diariamente? Reducir la contaminación dentro de la institución. Primero sería decirle a los muchachos cómo se deben recolectar cada una de las basuras y segundo sería realizar diferentes campañas de limpieza en las cuales se les den al grado que más separe papeles, digámoslo así, o se separe las basuras, se les dé alguna motivación. Para así clasificar la basura, los residuos, los papeles, los plásticos y también las ambientales, charlas del tema para enseñarles a los estudiantes a seleccionar las basuras y los residuos. Si usted es elegido como personero estudiantil, ¿cuál será su propuesta real que incentive la parte recreativa en los estudiantes? Los niños y los niños de las veredas de las diferentes sedes para hacer una integración entre ellos en las veredas y de grado 0 a quinto. Llego a ser elegida por ustedes. Primero organizaré campeonatos y pues diferentes actividades durante el año escolar. Actividades de recreación e integración, mirando las capacidades de cada uno de los estudiantes desde grado 0 hasta 11, ya que pues si mirar a los niños pequeños con los de grado 11 no pueden realizar las mismas acciones. Y para los de ya secundaria serían deportes, como lo pueden ser los campeonatos. ¿Qué va a hacer Dios durante un día? ¿Qué cosas cambiaría de Jerusalén y por qué? La pregunta, yo no cambiaría nada porque pues el pueblo así como es, a mí me parece que es un pueblo lindo, hermoso y tranquilo. En el caso hipotético de que llegara a ser Dios, lo que buscaría sería restablecer los bosques secos tropicales e incentivar a cada una de las personas que se encuentran dentro del municipio a cuidar el medio ambiente y debido pues al exceso de calor que se encuentra y buscando minorizar la contaminación. Creo que todo muy hermoso, no cambiaría absolutamente nada, lo único que pues sí es que cuidemos más el medio ambiente.
¿qué podrían proponer para mejorar el desempeño de las pruebas de estado? Buscando así que cada uno tenga las posibilidades de estudiar no solamente dentro de la institución, sino que cada uno se preocupe por mejorar su desempeño académico desde casa. Como primero, sería realizar simulacros y pruebas dentro de los diferentes grados y en las diferentes materias, ya que esto nos puede ayudar a primero a que cuando lleguemos a las pruebas finales, a las que son de 11, ya estemos un poquito más preparados. Y bueno, para mejorar el desempeño de las pruebas del estado, empezar a implementar desde el grado noveno, para que así los estudiantes vayan aprendiendo un poco más sobre el tema, ya que estas pruebas son muy importantes. ¿Cuál fue la razón que los orilló a modificar sus propuestas en menos de 2 semanas y agregar propuestas a nivel académico y de integración estudiantil? Bueno, nosotros en el plan de gobierno establecido desde un principio no hemos cambiado las propuestas. La redacté mejor en el sentido de que sí voy a cumplir porque tengo diferentes medios en los que cada una de mis propuestas las voy a cumplir según en lo que se vaya estableciendo y quedo elegido como persona. Yo empecé fue porque obviamente pues yo soy una estudiante, sé cuáles algunas son las necesidades de la institución, entonces piensa gestionar eso. Y cómo piensa obtener los recursos para los dispensadores de agua en cada uno de los salones y en cada una de las sedes. Que todo se empieza tocando puertas, ¿sí? Si usted no empieza tocando puertas, no va a llegar a ningún lado, ¿sí? Se pueda traer los dispensadores de agua potable. Gracias. Si usted llega a quedar elegido como personero estudiantil, ¿cómo haría para realizar tantas integraciones deportivas en un año escolar? Ya que usted en unas propuestas dijo que iba a traer varios municipios. Gracias. Primero que todo, yo sé que todo esto se puede gestionar y se puede hacer posible. Acá contamos con un año escolar, se pueden hacer 3 integraciones y con la ayuda de varias gente que me quiera apoyar y ya establecida, vamos a hacer posible todas estas integraciones. Nuestra pregunta va para el candidato número 2 y es, si en su plan de gobierno está estructurada obtención de dispensadores de agua, una vez lleguen a ganar y logren obtenerlos, ¿cómo piensan distribuir el agua a cada uno de los estudiantes si estamos buscando mejorar la contaminación? A dar un vaso a cada estudiante de la institución, así digan que, pero es que somos muchos, no importa, se mira la forma de realizar eso para que así cada estudiante tenga su respectivo vaso. ¿Cómo van vaso? A extraer los recursos para hacer actividades grandes como se lo estaban proponiendo a los muchachos de la primera infancia, que son de los niños de grado 0 a grado 5. Y eso surgió ya a lo último porque a los muchachos de 6 a 11 no escuché. Quiero dejarle claro, Marín, bueno, candidato número 1, qué pena, que nosotros en ningún momento dijimos que íbamos a hacer una actividad grande, ¿sí? Nosotros lo que dijimos fue que íbamos a seleccionar un día para así, un ejemplo, el día de Halloween, del Día del Niño, para que los estudiantes y los profesores se vengan disfrazados, ya que en años anteriores se había realizado lo mismo. Y yo creo que los estudiantes aportarán un granito de arena para realizar estos eventos. ¿Por qué los estudiantes, antes de que pudiéramos iniciar campañas, ya conocían que ustedes eran candidatos? Nosotros, el día que el profesor de sociales nos hizo la reunión y eso, nos seleccionó el color y el número, nos dijo que desde ese preciso momento nosotros los ya podemos empezar pues, a hacer campaña. Vimos las necesidades y pues empezamos a difundirnos, ¿no? Que queríamos como hacer una buena gestión en nuestra institución. Usted en un salón pasó a dar a conocer sus propuestas. En una de sus propuestas, usted dijo que iba a llevar a los estudiantes a un centro comercial. De todo, yo dije varias integraciones, tenía pensado a un centro comercial o puede ser acá al pueblo, con los niños de las veredas. O con los niños de las veredas, porque pues a ellos no tienen el mismo privilegio de nosotros y yo quiero sacarlos y hacer una integración con los niños de grado 0 a grado 5. Dije que tenía planeado, no dije que iba a cumplir, no dije que los iba a llevar, yo dije que tenía planeado. Si estoy mintiendo o
o no que el candidato número uno dijo eso? ¡Sí! Bueno, él lo afirmó de que iba a hacer, que iba a mirar cómo los llevaba, o sea, que los llevaba. Si el centro, yo que sepa, el centro comercial no tiene nada que ver con los, con la institución. ¿A qué los va a llevar un centro comercial? Si no tiene nada que ver. ¿La réplica? Yo sé que el centro comercial no tiene nada que ver con nuestra institución, ¿sí? Pero, ¿quién no quería un niño ir a un centro comercial? Un niño de las veredas, ¿quién no soñaría con conocer un centro comercial? Y disfrutar de diferentes actividades. Yo sé que eso no tiene nada que ver con el colegio, pero yo tengo personas, como lo dije en anteriores, que quieren apoyar a los niños, que se preocupan por los niños. Y yo puedo hacer verdaderamente esa gestión porque yo tengo con qué, tengo el potencial para hacerlo presente. Todos deberíamos votar por Messi, el candidato a la personería, pues porque en el tiempo que llevo trabajando con él durante este proceso, me ha demostrado que tiene un gran potencial de liderazgo frente a nosotros. Y pues si llegamos a ganar, yo creo y confío que él podría llegar a cumplir toda su propuesta. Deberían votar por Yaricha porque es una persona líder, tiene un gran liderazgo y una capacidad de liderazgo, y sé que nos va a representar de la mejor manera. Bueno, pues a Miguel deberían apoyarlo, porque aunque suenen unas propuestas que ustedes dicen aburridoras, si nosotros lo pensamos y piensan en ustedes, son unas propuestas que a futuro les pueden servir, como en el crecimiento de su educación académica. No solamente en el presente, sino por la recocha, por el fútbol y por las cosas, sino piensen también en ustedes y en su futuro. Gracias. Usted como candidato elegido no puede cumplir con alguna de las propuestas planteadas. ¿Cómo le van a responder a los estudiantes que confiaron en ustedes? Nosotros formulamos propuestas de cumplimiento, mas no realizamos las propuestas solamente para endulzarle el oído a los estudiantes para que votaran por mí, sino realizamos las propuestas que se vean que sí se pueden cumplir de alguna u otra manera. Gracias. No, nuestras propuestas van enfocadas a nivel académico y el desempeño de los estudiantes. También van enfocadas poco a la integración, pero nosotros basamos más que todo en buscar que los estudiantes obtengan nuevos conocimientos para cada uno de ellos. Primero, nuestras propuestas van con respecto a la integración, ya que si estas propuestas no se llegasen a cumplir, se buscarían otras formas, otros métodos. Y pues yo sé que si yo llego a quedar como candidato elegido, con la ayuda del rector, sé que todas estas propuestas se pueden gestionar y se pueden cumplir. Candidata a la Contraloría con el número 01 y el color naranja. Algunas de mis propuestas es ser garante de los recursos financieros de la institución, solicitar la publicación de la inversión por parte de la administración educativa y ser veedor del plan de alimentación escolar que nos brinda, ya que últimamente, o bueno, este año empezamos con algunas quejas sobre el plan de alimentación escolar. El lema es: con esfuerzo, transparencia y dedicación haremos respetar los recursos de la institución. Muchas gracias. Mi nombre es Juan David Pena Rodríguez, soy candidato a la Contraloría Estudiantil 2024. Mis propuestas son supervisar el uso eficiente de los recursos de la institución, reunir a los estudiantes cada periodo para estar informándoles de los recursos de la institución, colaborar con el personal estudiantil en la búsqueda de recursos para hacer actividades como el Día del Niño, el Día del Docente y otras fechas especiales. La otra es supervisar la calidad del producto que se compra acá en la institución, que sea de buena calidad. Y la otra es verificar el cumplimiento de las propuestas presentadas por el personero, que se cumpla. Mi lema es: con esfuerzo y dedicación, Juan a la Contraloría es tu mejor opción. Mi número en el tarjetón es el número 2, color rojo, y espero que me apoyen. Gracias. Muy bien. Buenos días, mi nombre es Marjorie Vargas Carvajal, del grado décimo, candidata a la Contraloría Estudiantil. Mi objetivo es generar cultura para con mi grupo de trabajo hacer un buen control fiscal de los recursos de la institución. Estaré al tanto de los proyectos que se hagan en el municipio que tengan que ver con la institución y nosotros los estudiantes. Mis ideas propuestas son incentivar el respeto mutuo y la dignidad, fomentar el diálogo y la tolerancia, promover la participación política,
incentivar el tema de campismo y primeros auxilios y promover el tema de policía cívica. Mi lema es, con transparencia, esfuerzo y control fiscal, los recursos de la institución haremos respetar. Aparezco con el número 03, color amarillo. Gracias. Muchas gracias por la invitación del señor rector, a los invitados, a la Policía Nacional, a la Comisaría de Familia, al secretario de Gobierno. Decirles desde la personería municipal, tanto a los candidatos a la Contraloría como a los candidatos a la personería, que el ejercicio, el desarrollo del personero estudiantil es promover los derechos y los intereses de la institución educativa, de cada uno de los estudiantes. Igualmente a quien quede electo como contralor. Y también decirles que cuentan con la personería municipal, pues es la entidad garante de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, por supuesto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y de ese gran derecho fundamental tan importante como es la educación. Muchas gracias. Estaba de alcalde municipal el finado Emilio Villalba. Hoy tenemos a la hija, Ingrid Marcela Villalba, como alcaldesa municipal. Y el finado Emilio me colaboró muchísimo aquí en la institución. Cuando ellos dicen, yo puedo conseguir, no es de dientes para afuera, es de corazón. Y don Emilio me ayudó a conseguir lo que fueron pupitres, me ayudó a conseguir ventiladores, me ayudó a conseguir escritorios para los profesores, ¿sí? Implementos de aseo y lo que nunca habíamos tenido aquí en el colegio, que fueron los implementos deportivos. Se trata desde, con el corazón, ustedes trabajar por su institución educativa.